Carmen Montón Jiménez promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de consellera de Sanitat Universal y Salud Pública. Carmen Montón es ya la nueva consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Esta semana ha tomado posesión de su cargo y a ella le hemos preguntado sobre la enfermería. El Consejo Autonómico de Enfermería le ha pedido a la nueva consellera más plazas para el colectivo, la profesionalización de cargos directivos, una apuesta por la enfermería escolar y un marco jurídico que permita el desarrollo autónomo de los profesionales. Ha sido sin duda una semana frenética que también han vivido los alumnos del último curso del grado en enfermería, que han estado celebrando las respectivas graduaciones. Han terminado una etapa y ahora empiezan la verdadera carrera de fondo. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. CECOVA tiende la mano a la nueva consellera para trabajar de forma conjunta en pro de mejoras para los trabajadores sanitarios y la calidad asistencial. El primer pleno del Consell ha decidido paralizar el derribo del Hospital La Fe de Campanar hasta analizar la situación en la que se encuentra y las alternativas. 4 universidades han sido las últimas en celebrar las graduaciones de su alumnado de enfermería. Casi 300 nuevas profesionales que ahora inician el nuevo camino en la complicada vida laboral. Empezamos por el principio. Tras el pleno de investidura en el que se eligió al socialista Ximo Puig como nuevo presidente de la Generalitat, el domingo tuvo lugar el acto de toma de posesión. Durante su discurso recordó la dura realidad que se vive actualmente y aseguró que luchará contra la desigualdad en educación, sanidad y servicios sociales. Solo un día después, el nuevo presidente de la Generalitat daba a conocer los nombres de los consellers que conforman el nuevo gobierno autonómico. Todos ellos juraban su cargo el martes en el Palau de la Generalitat. La portavoz del Consell, Mónica Oltra, será también la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas con el área de dependencia. Vicente Marzá estará a cargo de Educación e Investigación y Carmen Montón es la nueva consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Y tras la toma de posesión en esta sala del Corts, nos vamos corriendo a la Consellería de Sanitat a ver el traspaso del conseller Manuel Llombar a Carmen Montón. La nueva consellera de Sanidad Universal es licenciada en Medicina y especialista en Igualdad de Género. CECOVA le ha ofrecido su total colaboración. También ha reclamado que se cuente con enfermería para afrontar la nueva situación sociosanitaria centrada en el cuidar más que en el curar. Lo que pretendemos es reconocer todo el valor de los profesionales sanitarios, de los enfermeros y de las enfermeras. Creo que hacen una labor fundamental y yo les pido ayuda, les pido colaboración. Sé que tienen el compromiso y que lo harán, porque necesitamos devolver lo público, la sanidad pública a la comunidad valenciana. CECOVA reclama también un marco jurídico que permita el desarrollo de enfermería con plena autonomía profesional, demanda más plazas, la profesionalización de cargos directivos y una apuesta por la enfermería escolar. A esta última se ha referido, entre otros temas, la nueva consellera de Igualdad y portavoz del Consell, Mónica Oltra. Pues la enfermeria té un paper important, entre altres coses, perquè jo entenc que està infrautilitzada. Sabeu que hem treballat molt per qüestions com l'infermer o infermera escolar, que hem treballat per a que el personal d'infermeria tinga més competències, entre altres coses perquè en molts països europeus no és un estudi universitari, i així sí que ho és, i per tant tenen una formació superior a la que tenen a la mitjana d'Europa, i entenem que els infermers i infermeres se'ls ha de posar en valor, se'ls ha de posar en el centre de la política, porque al final es la gente también que nos cura, que nos cuida. Dolores Salas se encargará de la Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público. Salas ha sido directora del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana y miembro del Comité Institucional de la Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Por su parte, la abogada Sandra Casas será la responsable de la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, dependiente de Igualdad y Políticas Inclusivas. Uno de los acuerdos adoptados en el primer pleno del Consell celebrado el miércoles ha sido iniciar los trámites para derogar los copagos a las personas con diversidad funcional o dependientes y la paralización del derribo de la antigua fe en Campanar. La Consellería de Sanidad Universal se ha reunido con la Comisión Cívica. Lo que vamos a hacer a continuación es encargar un informe de manera inmediata para estudiar la situación de todos los pabellones de este complejo y atendiendo a todas las preocupaciones, las recomendaciones que nos han hecho las asociaciones de vecinos, la plataforma, el comité cívico, ver la viabilidad de la antigua fe para darle un uso sanitario. Nos da igual que tengan 500, que 1000, que 400 camas, eso que lo digan los técnicos. Lo que la comisión no ve lógico es tener que pasar por delante de 3 hospitales para ir a parar a la otra punta de la ciudad a conseguir un servicio sanitario que antes teníamos donde debe estar, que es en la propia demarcación. Con la llegada del verano es habitual el cierre de camas en los hospitales de la Comunitat. El sindicato de enfermería SATSE denuncia que durante los últimos años estos cierres son aprovechados también para recortar en personal. Tenemos ahora todo encima de la mesa y aquello que sea razonable continuará, aquello que beneficie a la ciudadanía continuará, aquello que vaya en favorecer el sistema público y la calidad de lo público continuará y aquello que no, pues habrá que eliminarlo y modificarlo. Conocer diferentes experiencias de la enfermería de práctica avanzada y los resultados de su implantación en diversos ámbitos sanitarios. Para entender la importancia de este rol, el Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante ha celebrado una jornada con expertos en enfermería en práctica avanzada. El objetivo es reflexionar sobre la necesidad de este rol ante las nuevas demandas de la sanidad. En Andalucía, por ejemplo, la práctica avanzada en prescripción enfermera ha permitido ahorrar un 12% el gasto de absorbentes y tiras reactivas. En urgencias, la enfermera gestiona buena parte de los problemas leves. En urgencias se establece un cribado de agudeza del problema y los que son de nivel 4 o 5 de cribado, que son procesos banales, son resueltos por una enfermera en la consulta. Lo que impulsamos es la promoción de la salud a través de la propia asociación, como identificando líderes, formándolos como agentes de salud y intentando a través de la educación entre iguales que la promoción de la salud se dé en la comunidad. Muchas de las enfermeras y enfermeros que se gradúan durante estas últimas semanas optarán por continuar con su formación, en muchos casos como especialistas. Para esta convocatoria, el Ministerio de Sanidad ha introducido una serie de modificaciones en la prueba de acceso para la formación sanitaria especializada. La presentación de solicitudes y el pago se hará de forma telemática. La prueba durará 5 horas y será un ejercicio de 225 preguntas de elección múltiple más 10 preguntas de reserva, también para enfermería. Y las plazas ofertadas, el calendario del proceso selectivo y la presentación de instancias se harán públicos en el BOE de la primera quincena de septiembre. Ahora sí, vamos ya con las graduaciones de enfermería de esta última semana. Empezamos hablando del alumnado de enfermería de la Escuela Universitaria Sagrado Corazón de Castellón y también del alumnado de la Escuela Universitaria La Fe de Valencia. En la primera se graduaron 52 nuevas enfermeras y en la segunda 62, emotivos actos que suponen el final de una etapa y el inicio de la vida profesional. La segunda promoción de grado de enfermería de la Escuela Universitaria Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón ha celebrado el acto de graduación. Para los graduados se abre una nueva frontera. Ante la complicada situación laboral, muchos de ellos optan por seguir estudiando. Estoy estudiando para la especialidad, el EIR, entonces mi intención es para ser matrona y entonces cada fin de semana nos reunimos a dar clases y estudiar para el examen que es en febrero. Y si no en el extranjero, la gente que está, por lo que nos cuentan a nosotras, está bien, entonces también sería una vía. La ceremonia estuvo amenizada por Payasos Hospital. Hola, buenas noches. Vídeos y discursos evocando todos los recuerdos de un grupo que deja la universidad en busca de poder desarrollar su vocación. Vestidos con sus mejores galas, llegaban los alumnos de la Escuela Universitaria La Fe para asistir a su propio acto de graduación. Encara no s'ho creguem, que ja m'acaba la carrera, estem molt emocionats, la veritat. La apertura del acto de graduación ha sido a cargo de la directora de la Escuela de Enfermería. Confío que los nuevos aires traerán bueno, pues nuevas perspectivas para la gente joven que se nos ha graduado, que no tengan que irse fuera. Los protagonistas del acto de graduación son muy conscientes de los avances académicos conseguidos por parte del colectivo de enfermeros. A mí me gustaría prepararme la especialidad porque creo que es abrirse un campo bastante importante en enfermería y que ha costado mucho las especialidades. Sí, ya estoy prescrita para hacer un máster. Ya hay que pensar y no hay que dejar de estudiar, nos tenemos que formar siempre. Con ilusión recibían también la beca de manos de sus profesores y profesoras el alumnado de enfermería de la Universidad de Valencia. 200 nuevos profesionales a los que se unen los 37 alumnos de enfermería graduados por la Universidad Europea de Valencia. Unos y otros esperan poder trabajar este verano y aseguran que continuarán formándose en los próximos años. Son enfermeras y enfermeros de la segunda promoción del grado de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valencia. Esta experiencia universitaria ha sido fantástica, me ha gustado muchísimo la carrera, es preciosa, la volvería a estudiar una y otra vez. Estoy muy orgullosa de mi hija, ha terminado este año y nada, hemos venido a la graduación. Yo también soy enfermera y la verdad que sí que la teoría que vas a comenzar la carrera y acabas en 4 años. Porque, como ha recordado el decano de la facultad, han llegado a la meta, pero ahora vuelven a empezar a andar el camino. A estas nuevas generaciones ha pedido, además, hacer cada vez más visible la enfermería. Que seáis líderes del cambio de la enfermería sin complejos y sin miedo. Un acto reivindicativo, pero a la vez emotivo. Con la imposición de becas se pone punto y final a una etapa en la que han sido muchas las experiencias vividas y momentos que guardar en la memoria. Una fecha que jamás olvidarán los nuevos profesionales del grado de enfermería que integran la cuarta promoción de la Universidad Europea de Valencia. Se gradúan 37 alumnos de enfermería y bueno, ya llevamos 3 promociones de enfermería. 4 años de formación personal y profesional que siempre quedarán en su recuerdo y de la que destacan todas las prácticas que hemos hecho, porque de verdad hemos aprendido lo que es nuestros estudios como son la enfermería. Todo lo que he aprendido con mis compañeros, con mis profesores y bueno, sobre todo con la experiencia de saber que voy a ser enfermero. Los alumnos de la cuarta promoción del grado de enfermería subían a recoger el diploma que les acredita su condición de enfermeras. Ahora sí, comienza una nueva vida. Aquí dejamos el repaso a la actualidad de esta última semana. Ya sabéis que tenéis más noticias en nuestra página web. Volvemos el viernes, como siempre, con todas las noticias de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Ha pasado una feliz semana. Adiós.